Y seguimos en esta edición de hoy jueves, un ratito en el puerto, y un ratito en el puerto tiene que tener vivencia, historia, temas sociales, y hoy tocaba conocer historia de gente del puerto, gente conocida, gente que siempre está ahí, que tiene sueño, que tiene deporte, tiene la pasión como algo primordial. Juan Manuel Boyullo, Juan, bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, buenas Victoria, noches, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Me parece impresionante el reto que planteas, que vas a contar aquí. Muy bien. Bueno, una historia que, Juan, la pasión por el ciclismo te viene de hace mucho tiempo, poco tiempo. Bueno, la verdad es que es relativamente poco tiempo, ¿no? Yo en el año 2012 a finales cuando empecé a montar en bicicleta y hasta el día de hoy. La verdad es que empecé como si fuera algo como una broma, porque es que lo que intenté era con una bicicleta antigua de mi padre, que era el que corría en su época, y la intenté poner en marcha al principio sin arreglar, así que fue una broma, intenté llegar hasta Rota y me tuve que volver. Y bueno, a partir de ahí pues comenzó todo esto. O sea que el mundo de la bicicleta engancha, es adictivo. Eso iba a decir de alguna manera atrae muchísimo y te atrapa. ¿Cómo? Sí, la verdad es que la bicicleta da mucho juego, hay muchas posibilidades de hacer, carretera, montaña, gravel, hay descenso, hay muchísimas fórmulas que puedes utilizar, pero la bicicleta te da una cosa que es una droga, sí, entre comillas, que es la de mejorar físicamente. La verdad es que encuentras la satisfacción de hacer rutas, de pedalear, compartir con amistades, pero aparte también te da la de mejorar físicamente. Yo mismo cuando empecé pues tenía poco más de 90 kilos y, uh-huh, y eso también te alimenta también muchas veces, sí, el hecho de mantenerte mejor para después tomarte una cervecita y que hagas ahí equilibrio, el equilibrio. Ahora se está viendo que ahí, no sé si por culpa del COVID o no, pero hay una corriente de ciclistas, que vemos ciclistas por todas partes, a todas horas, niños que van al cole con la bicicleta, que nos encanta, muchas, uh-huh, familias incluso ya las pandillas que quedan para hacer ruta, sí, por ahí. ¿Eso cómo lo estás viendo? Tú llevas más tiempo. La verdad es que súper bien, ¿no? Yo creo que además vivimos en una zona y en una ciudad que deberíamos de utilizar más la bicicleta, no solo, uh-huh, para disfrutar o para salir con los amigos, sino para ir al trabajo, para moverse por la ciudad, porque es una ciudad que no tiene ninguna cuesta, ¿no? Estamos hablando de sitios de otras zonas de España con otra orografía, y para nosotros la verdad es que eso es fabuloso. Hay países europeos que la pandemia les ha ayudado a mejorar el tema de la bicicleta, se han dado ayudas para la movilidad, para no tener que utilizar el transporte público, y bueno, aquí la verdad es que se está utilizando de otra manera, pero eso está ayudando a que haya una evolución, un fomento de la bicicleta ahora mismo, un boom que no veas. Uh-huh. Comprarse una bicicleta ahora es complicado, ¿eh? Es complicado, a mí me costó, ¿eh? Lo compré prácticamente en la pandemia y me costó Dios y ayuda. Pues ahora está más difícil todavía. Que sí. Bueno, Juan, nos estás hablando de distintos tipos de bicicleta, muchas modalidades de rutas y todo esto. Me gustaría saber tus preferencias, porque la endorfina cuando se hace deporte genera esa felicidad que se te ve a ti en el semblante. Muchas gracias. Me gustaría conocer cuál es tu preferencia. Bueno, yo sobre todo lo que hago es bicicleta de carretera. Es lo que más me gusta, es lo que practico. A veces puedo hacer alguna otra modalidad, pero lo que yo realmente me centro es en la carretera. Y ahí intento pues participar en todas las carreras que se molden a lo que a mí me gusta. Algunas son marchas cicloturistas, que normalmente son de más largo recorrido, son un poco más incluyendo puertos, zonas míticas y demás, y después están las carreras máster, que son otro cantar, que yo ahí la verdad es que no tengo nivel, pero tengo unos compañeros en el club que son unos auténticos fieras, uh-huh, que ahí se defienden de maravilla, la verdad. Porque perteneces a un club ciclista, sí, ¿nos, sí, podrías decir cuál es? Al Club Ciclista Portuense, que, uh-huh, aquí... Hasta aquí, ¿eh? Lo vamos a enseñar aquí, a ver si el compañero de la José... Hay que mostrarlo, hace, mira, a los espectadores. Mira, el mayor del club, es un club con una historia muy preciosa, grande. Me gustaría que algún día viniera, uh-huh, claro que sí, cuando quiera lo puedes invitar, ¿eh? Para
para que comentara, porque tiene una historia muy, muy, muy amplia. Y bueno, ahora mismo, en un par de semanas, organiza una carrera aquí en el Puerto Santa María, en la que habrá modalidades desde los pequeños a los más mayores, masculino y femenino, y es una carrera del ranking andaluz que es un auténtico espectáculo, que invito a que a los que quieran puedan ir a verla, que será el domingo este, no el siguiente. Pues si quiere, esta semana próxima lo traemos aquí. Muy bien. Lo traemos al ratito del puerto. Estupendo, muy bien. Genial. Bueno, pues Juan Manuel, nos vas a hablar de una prueba ciclista que tiene un nombre que ya de por sí cansa. Echa para atrás, ¿no? ¿Verdad que sí? Quebrantahuesos. Sí, la quebrantahuesos, sí. ¿Nos puedes bueno, hablar pues, de ella? Realmente yo me ilusioné o me animé a montar en bicicleta porque vi un documental de esta misma marcha, que lo vi en ese verano del 2012. Realmente cuando el documental lo vi, me llamó tanto la atención que dije yo, pues yo tengo que intentar participar en esto. Y la verdad que me preparé durante un año para participar. Es una marcha que se celebra en el Pirineo de Huesca, tiene unos 200 kilómetros, 198 kilómetros. El nombre de la marcha, que quebrantahueso suena como lo que suena, pero es por el ave que es la quebrantahueso. Vale. Que no es una rompepierna, que no es una ruta bueno, así. También puede acabar así, pero el nombre es por eso. Y bueno, es una marcha mítica. En España seguramente será la, no voy a decir la mejor, pero sí la más conocida. Y en el extranjero también, porque realmente es una marcha que reúne todos los años a miles de participantes. Antes de la pandemia estaba reuniendo la marcha larga, que es la que yo realizo, estaba reuniendo a 9.000 participantes el último año. O sea, estamos hablando de una cosa bárbara, es muy grande. Este año por la pandemia pues se iba a quedar 6.000, lo que pasa que se dio una circunstancia ese día que hizo que participaran menos personas, pero es una marcha, como ya comprenderéis, que reúne entre la corta y la larga 11.000 participantes, más todos los que puedan acompañar de familias y demás, así una comarca como es la del Valle del Tena, donde discurre, y todos los alrededores, pues se vuelcan con la marcha. Es una maravilla, la verdad. Una maravilla. Y no sé, del puerto hasta allí, ¿cómo fuiste? Cuéntame esa historia. Bueno, pues ya en estos años he ido de todas las fórmulas posibles. Este año estaba en mitad tren, mitad coche, pero otros años hemos ido, porque yo siempre intento ir con la familia, y otros años hemos ido en coche desde aquí, y nada, cada año lo hacemos, depende de cómo esté la cosa, y también empecé ahí con niños pequeños, también me he tenido que ir amoldando, pues porque no es fácil movilizar a la familia para llevarla a cruzar España y hacer tantas horas de carretera, pero bueno, la verdad es que después siempre utilizamos algún que otro día para estar allí y disfrutar de la zona, que es maravillosa. Sí, hemos estado viendo alguna que otra foto, a ver si el compañero puede seguir poniendo más fotos de esa ruta. Y no sé, prepararte, ¿te has preparado para ir exclusivamente allí? O bueno, lo que hago, intento, es disfrutar de la bicicleta. Hago todo el año. Mira, espectacular. Mira. Bueno, eso el día estaba bueno, sí, ¿no? Sí, sí. Eso fue la salida, que la verdad es que, por desgracia, este año ha sido de los 8 que llevo yendo ya, ha sido el año más dificultoso con el clima, porque hubo otro año que fue muy, muy duro, con frío y algo de lluvia, pero este año lluvia desde la salida, a ratos mucha lluvia y a ratos muchísima lluvia. Y la verdad es que fue un día de los que le dicen épico, ¿no? Pero bueno, durante el año intento disfrutar de la bicicleta, mantener la preparación para otras carreras también que haga o marcha. Y bueno, la quebrantahueso siempre le pongo un punto especial, porque digamos que es la que marca para mí la temporada que me preparo, es la que el punto álgido para mí. Aprovecho para ir con la familia, para estar allí, pero claro, quiero ir siempre pues lo mejor preparado posible. Recuérdanos la fecha de la prueba, de la pues marcha. Pues mira, se realiza siempre el tercer fin de semana de junio. Siempre, es la fecha que se realiza. Lo que pasa es que este año y el año pasado se intentó modificar a septiembre, pero no se pudo, y este año pues por la pandemia también se ha vuelto a cambiar y se ha puesto en septiembre, lo cual ha traído que el clima fuera un poco diferente, pero allí, siendo alta montaña, pues te puedes pasar de todo, frío, calor. ¿Y en el mismo día? Y en el mismo día, yo he tenido años, el primer año que participé, que las cumbres estaban nevadas,
y un tiempo fabuloso, pero claro, estaban nevadas. Y después otros años, pues mucho frío. La verdad que al hacer que cruce del Pirineo español a Francia, el clima cambia, porque solo cruzar el primer puerto que cruzas hasta Francia, el clima allí es más húmedo, es distinto al de España, y normalmente todos los años esa zona es más fría, más húmeda, tiene un clima diferente. Pero siempre se cumple que al cruzar a España hay mejor tiempo, y este año pues la lluvia fue más fuerte en España que en Y Francia. para lograr participar en este evento, Juan, háblanos de tus hábitos, a ver, tu dieta, tus horas de dedicación a este Bueno, deporte. la verdad es que yo de dieta no hago mucho salvo cuidarme lo normal. Suena un poco a lo típico que se dice, pero es verdad. Sí que entreno 5 días a la semana normalmente, a veces a lo mejor hay un sexto, pero no siempre, depende del tiempo que tenga. Y intento utilizar pues entre semana, entre 1 hora, hora y media, si se puede, y los fines de semana sí que hay que hacer una tirada más larga. Esto ya que la bicicleta es un deporte que consume tantas calorías, pues ya al tener esa continuidad y ese esfuerzo, al final haces que te quedes un poquito más en forma, que te quedes más estilizado el cuerpo. Y Porque se gasta claro, más de lo que se consume. si haces ese volumen, sí que es difícil comerse todas las calorías que has quemado. Entonces, bueno, tengo esa posibilidad de que no me cuido en exceso, pero sí que me cuido en el sentido de que, por ejemplo, cuando llega la fecha, pues evidentemente puertos como estos, que son puertos, hay un puerto, por ejemplo, de 27 kilómetros, puertos durísimos como el Mar Blanc, requieren estar preparado, y cuanto mejor en forma y más fino estés, pues mejor, Mejor. porque el kilo que te eche encima, al Lo final pagas. lo pagas. Lo pagas. Aquí es importante, ya no te digo ni ganar, participar, No, ¿no? bueno, Disfrutar del momento, disfrutar claro, de. es una marcha que te da las posibilidades para todo, porque realmente, aunque es una marcha cicloturista, las marchas cicloturistas, entre comillas, no son carreras, ¿vale? Digo entre comillas porque esta además es un poco particular. Aquí todos los años el que gana se le hace mención, no se le da ningún premio, pero sí que es sonado quien gana, pues además en los medios de comunicación siempre sale. Este último año ha sido un ciclista profesional, que no recuerdo el nombre, pero el segundo era Aimar Zubeldia, que es un ciclista que hasta hace muy poco. La participación es muy alta, pero lo bueno de esta marcha es que te da la posibilidad de hacerla a tu ritmo, mejorar tu tiempo, que es lo que yo intento hacer cada año, intento mejorar mi tiempo. Es el reto personal que te plantees, y también está en poder hacerla a lo que quieras, para los avituallamientos, que son una maravilla, y puedes volver con más kilos que saliste. O sea, que hay Qué muchas bueno, qué bueno, qué posibilidades, bueno. Así muchas que te lo pasas posibilidades. bien. Sí, la verdad es que sí, y hay que ¿Y haces intentar siempre deporte? hacer deporte, disfruta, y lo que pasa es que una marcha tan grande, con tanta participación, tantas personas, al final haces lazo, porque en el esfuerzo también se crea muchos vínculos, y es una cosa muy bonita, ¿no? También, parte de la marcha. Sobre todo, lo bueno que tiene esta marcha, aparte del recorrido, la cantidad de personas que van, para mí es los voluntarios. O sea, se vuelcan, este año creo, si no me equivoco, que había 700 voluntarios, se reparten por todas las zonas, marcando zonas peligrosas, dando avituallamientos, y eso es una maravilla. Este año, con lluvia, ver a personas con una banderita cayéndole agua, porque tú pasas un momento, pero esas personas llevan horas ahí señalizando, eso no está pagado, y cada año la verdad es que se vuelcan, y para el que participa es Lo agradece. fantástico. Bueno, es que es un reconocimiento al esfuerzo tan enorme que supone el ciclismo. Y aquí en el puerto estás creando escuela, te tienes ya como seguidores. Tu ejemplo sirve de espejo. Bueno, Quizá tus hijos, amigos, no lo miembros sé, del club. alguna persona seguramente pueda ser que lo que tú haces le guste. Sé que algunos amigos han participado. Puede ser que yo vendo esto con tanta pasión que alguno se anime, seguro. Pero espero no ser ejemplo. Yo creo, tengo ejemplos de otros compañeros aquí que son auténticos ciclistas, que llevan desde pequeño montando en bici, que para mí esos son los ejemplos. Pero el ejemplo siempre lo pongo, yo digo que no tengo ciclistas profesionales que son mi ejemplo. Para mí son el de la calle, el que tiene que trabajar y después sacar su rato para entrenar, tener tiempo con la familia y después poder hacer esto. Esos son gente que de verdad son Entrenas por la ejemplo. mañana, por la tarde.
Cuando se puede. Cuando se puede. Eso es el tema. Cuando se puede, porque hay que. El trabajo, uno es autónomo y hay que intentar, pues a veces comes antes de la hora prevista, comes sobre la bici, entrenas tarde, madruga, es un poco complicado porque la bicicleta es una cosa muy bonita, pero requiere mucha constancia. La verdad que sí. Bueno, si hubiese un cartel que recogiera esa vida de Juan encima de una bicicleta, tendría que hacerlo imprenta Boyullo, me imagino, ¿no? El mejor sitio, ¿no? Está claro que la imprenta es la que incluso alguna cosa que lleva mi bicicleta, pues también sale de ahí. Sí, claro, la verdad es que sí. Nosotros en la imprenta echamos muchas horas y a lo mejor tanto mis hermanos como yo hemos estado acostumbrados a la disciplina y al trabajo de esa manera, que yo cuando me monto en la bici realmente lo veo como, como un desfogue de la vida diaria y como un disfrute. Sé que es duro y tal, pero yo tengo un lema que es pedalea y sonríe. El que se monta en la bicicleta disfruta siempre que lo haga de una manera con cabeza y tal. Yo creo que el que se monta en la bicicleta disfruta. Disfruta. Y repite. Sí, y repite, sí, la verdad y repite. Que como te monte, ya no para. Bueno, pues nos estamos quedando aquí prácticamente sin tiempo, lo decía al principio, conociendo historias de portuense, Gloria Callalte en la primera parte, en la segunda Juan Boyullo, y bueno, el próximo retos. Pues este sábado participo en la Gran Fondo de Estepona, que es una marcha cicloturista que ha tenido que modificar su recorrido por culpa del incendio de Sierra Bermeja, por desgracia, pero bueno, se va a realizar el sábado. Y el domingo siguiente, pues a correr la carrera que prepara el club, que intentaremos por lo menos hacerlo medio bien. Sí, yo creo que sí. Bueno, pues desde aquí te deseamos muchísima suerte, toda la suerte del mundo. Y nos quedamos además con ese lema tuyo, pedalea y sonríe, porque sirve para la vida en general. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias. Que nosotros nos encontramos ya el lunes, Victoria. Eso es. Que mañana no venimos, pero bueno, nos encontraremos el próximo lunes, si Dios quiere, aquí a las 9 de la noche, en punto, en un ratito, en el puerto. Nos vamos, nos despedimos, que muchas gracias como siempre, que no me falten y que sigan viendo 7TV El Puerto.